you win the election, you become president of the United States. If Congress defunded the IRS and sent such a bill like that to your desk, number one, would you sign it? And then what would you replace the system with? Are you for like a fair tax, a flat tax? Where do you stand on that? So the answer is yes. I mean, I think the IRS is a corrupt organization. And I think that it's not a friend to the average citizen or taxpayer. And so we need something totally different. I've supported all of the single rate proposals. I think that they all would be a huge improvement over the current system. And I would be welcoming to take this tax system, chuck it out the window and do something that's more favorable to the average folks. Como lo acaban de escuchar, Ron DeSantis acaba de decir que el IRS es corrupto y que estaría de acuerdo en un proyecto de ley para desaparecer el IRS. Damas y caballeros, el candidato a la presidencia que ya comenzó su campaña para ser presidente de los Estados Unidos vía un espacio de Twitter en el cual nosotros estuvimos en vivo reaccionando, explicando en español, dando todos los puntos y los detalles. No es un candidato cualquiera, ¿ok? Ron DeSantis no es como cuando Donald Trump quería ser presidente, que Donald Trump era un candidato y ya. Ron DeSantis es el gobernador de uno de los estados, si se puede discutir, el estado más poderoso de los Estados Unidos. Acaba de llamar al IRS corrupto. El sistema, para los que no viven en los Estados Unidos, es como Hacienda en Colombia. Es como impuestos internos en República Dominicana. Es la organización, la institución que se encarga de cobrar los taxes. Y a diferencia de muchos países, el IRS aquí te puede meter preso, porque el IRS fue quien metió preso a Al Capone. Es un tema para otro video. Como dice Fox News, DeSantis dice que agradecería un proyecto de ley para abolir el IRS corrupto. Necesitamos algo total y completamente diferente, dice DeSantis. Mientras él dijo eso, él estaba apuntando repetidamente los esfuerzos de la administración, de la actual administración de Joe Biden, el presidente número 45, creo, no, 46, de los Estados Unidos de América, que él quiere expandir el IRS. Eso es lo que ha estado sucediendo. Aquí en los Estados Unidos se ha estado dándole mucho dinero al IRS, más dinero, más empleado, mientras que DeSantis quiere algo totalmente diferente. Pero lo está diciendo para ganar votos, lo está diciendo para esa gran cantidad de gente que está en contra del IRS. Vamos a ver aquí cómo lo dice en Twitter DeSantis War Room a las 7:47 de la mañana. Lo acaban de publicar. 15 bookmark, 1384 likes, 66 citaciones y 246 retweets. 100,000 visitas tiene el video. Vamos a verlo. Election, you become president of the United States. If Congress defunded the IRS and sent such a bill like that to your desk, number one, would you sign it? And then what would you replace the system? La pregunta no es que él está diciendo vamos a tumbar el IRS. No, ya le dijo. Digamos que tú te conviertes en presidente. Digamos que te envían a tu escritorio, te envían una propuesta para despedir, abolir y desaparecer el IRS. Vamos a ver cuál es la respuesta. Are you for like a fair tax, a flat tax? Where do you stand on that? Él dice, ¿qué tú harías si te llega una propuesta como esta? ¿Y cuál sería tu plan? ¿Qué tú quieres? ¿Tú estás de acuerdo con los taxes? ¿Tú estás en contra de los taxes? Vamos a escuchar Ron DeSantis, gobernador de Florida. So the answer is yes. I mean, I think the IRS is a corrupt organization. Dice la respuesta es sí. No es que él está diciendo, cuando yo sea presidente voy a eliminar el IRS, sino que él está de acuerdo con ese movimiento en el Congreso que quieren defondar, quitar, desaparecer el IRS. Think that it's not a friend to the average citizen or taxpayer. Dice que sí. And so we need something totally. Que él lo quiere eliminar, que él piensa que el IRS no es el amigo del ciudadano de a pie, del ciudadano normal. Así que sí, él votaría porque se elimine. Él estaría de acuerdo con eso. Different. I've supported all of the single rate proposals. I think that they all would be a huge improvement over the current system, and I would be welcoming to take this tax system, chuck it out the window, and do something that's more favorable. Okay, yo he soportado, yo he ayudado todos los proyectos que sea a favor del pueblo.
Así que yo voy a estar muy de acuerdo con eliminarlo del sistema, tirar ese sistema viejo por la ventana. Para el ciudadano de a pie, abolish the IRS, do it. Mira cómo a uno se le paran los pelos. Fair tax. Simple y eficiente. Oh, mira foto de Ron DeSantis, que él fue a Irak. Estaba en Irak peleando por el país. Ah, bueno, eso fue porque Donald Trump dijo que Ron DeSantis no es alguien que está metido en esto por el país. Yo voy a seguir esta cuenta. Este es el War Room de DeSantis. Este es como el comité de campaña. Véanlo de esa manera. El War Room es como el salón de guerra. Y aquí está esta foto. Me está gustando con esto que dice DeSantis. Yo todavía no he decidido. Yo sé que muchos van a decir, Marciano, ¿tú vas a votar por él? Yo tengo que ver lo que él dice, señor. Eso no es así. Yo no soy del tipo de persona que... Ya, voto por él. No, calma, güey. Calma. El tipo es joven, el tipo es bien y está causando muchas noticias. Entonces la respuesta, ok. Ron DeSantis, dígame en los comentarios qué usted piensa. Yo sé que mucha gente en mi comunidad son pro Donald Trump, fuertemente pro Donald Trump. Yo hice una encuesta, vamos a mostrarle aquí rápidamente la encuesta, y pues, el 60-70% era pro Donald Trump. Así que en mi comunidad, que me siguen muchos latinos, señores, en mi comunidad, 1,300 votos, un claro ganador. Déjame poner aquí, un claro ganador. Donald Trump, señores, un claro ganador. En mi comunidad, en un 60%. Y no es que el otro tiene un 40%, no es que no. Joe Biden tiene un 7%, DeSantis tiene un 15%, y el no tengo idea tiene un 15%. O sea, hay más gente que no tienen idea que la gente que no va a votar, que va a votar por Joe Biden. Cójanlo ahí. Cojan eso ahí. Díganme qué ustedes piensan de esto. Si él le gustó, como siempre, una manito arriba. Díganme si él lo está haciendo para promesas de campaña o el tipo en verdad está en contra del IRS. Marciano Finanzas cierra sesión. If you win the election, you become president of the United States. If Congress defunded the IRS and sent such a bill like that to your desk, number one, would you sign it? And then what would you replace the system with? Are you for like a fair tax, a flat tax? Where do you stand on that? So the answer is yes. I mean, I think the IRS is a corrupt organization. And I think that it's not a friend to the average citizen or taxpayer. And so we need something totally different. I've supported all of the single rate proposals. I think that they all would be a huge improvement over the current system. And I would be welcoming to take this tax system, chuck it out the window and do something that's more favorable to the average folks. Yeah.